¿Qué tal, chicos? Les habla Chirin84 y hoy vamos a ver el tema de lo que es ponerle el banner a lo que es nuestro servidor en Battlefield 4. Bueno, acá tenemos un archivo que cumple con el requisito que es JPG, pero las dimensiones son incorrectas a lo que es lo que me pide en Battlelog. Battlelog me pide 510x126. ¿Cómo hacer esto? Muy simple. Yo lo hago con el Paint. Así que vamos a abrir este pequeño archivo que tenemos acá con el Paint. Y vamos a ir a la pestañita que tenemos acá arriba, que se llama cambiar tamaño, ¿vale? Le damos clic y le ponemos píxeles. Allí vamos a poner lo que nos pide el Battlelog, que es 510x126. Al ponerle 510, automáticamente abajo en vertical me pone 125. Ya que tenemos la pestañita ahí, mantener relación de aspecto. Entonces para esto, quitamos esta pestañita o este ticket. Y podemos libremente ponerle el 126. Le damos a aceptar. Y nuestro archivo ya cumple con el requisito de lo que es el tamaño. Una vez que ya tengamos todo listo, le damos a guardar. Ahora, si tu archivo está en un formato diferente a lo que no es lo que nos pide el Battlelog, le damos guardar como y aquí elegimos imagen JPG, ¿vale? Le damos clic. Ahí dice JPG, que es lo que nos pide en este caso el Battlelog. Le ponemos un nombre nuevo para no equivocarnos en nuestro archivo, que va a ir derechito lo que es el banner. Le ponemos a nuevo y le damos guardar. Cerramos el Paint. Soy malazo al inglés. Paint, no sé cómo será. Bueno, ahí están los dos archivos. El antiguo que teníamos que no cumplía con los requisitos y el nuevo que ya está listo para ser cargado a través del Battlelog. Ahora nos vamos al Battlelog para poder cargar nuestro archivo, ¿vale? Aquí en Battlelog nos vamos a lo que es multijugador. Nos vamos a multijugador, elegimos tus servidores, tal como se muestra en pantalla, y ponemos seleccionar archivo. Yo ya lo tengo cargado, obviamente, pero ustedes ya va a ser muy simple, es como cargar cualquier archivo cuando uno sube una foto al Facebook. Es lo mismo, seleccionar archivo, seleccionan dónde está su archivo, lo buscan y le dan cargar banner. Y quedará absolutamente listo para que aparezca en su servidor. Ahí están las especificaciones para que sepan, deben medir entre 510 y 126 píxeles, ya lo tenemos hecho. Debe ser del tipo JPG, lo tenemos hecho, y el tamaño del archivo es inferior a 500 kilobytes. Así que ahora nos vamos a nuestro server para revisar si nuestro banner ya está cargado. Y ahí nos aparecerá en todos los lados de nuestro servidor. Ahí dentro también en información del servidor nos aparece nuestro banner. Aquí al comenzar la partida también aparece nuestro banner. Y por último, durante el juego en el menú de pause, en el menú de pausa, configuración del servidor, y ahí nos aparece nuestro precioso banner. Eso sería, chicos, cualquier consulta no duden en hacerla y yo les voy a tratar de ayudar y guiarlos en este proceso que es súper sencillo de realizar y no se van a perder siguiendo estos pasos. Nos veremos en un próximo video, chicos. Adiós.